buenas, dinos tu nombre. María Dolores Ortiz Cortés. ¿A qué se dedica María Dolores? Limpieza de casa. ¿Cuáles son las cosas que usted reúne y sus cualidades para entrar en Supervivientes 2020? Soy una chica graciosa, divertida. Si tengo que discutir con alguien, se lo digo en la cara. Claro. Que si me tengo que pelear con él, se lo digo en la cara. ¿Qué es lo que más va a echar de menos si entra en Supervivientes? Yo, mi familia. Y a la gente de la calle. ¿Crees que tendrías problemas por pasar tantísimos días sin comer? No, yo lo que quiero es adelgazar, ponerme guapa con este tipo. Con este tipo sano, a ver si me puedo perder 30 kilos. Claro. Que estoy muy gorda. Porque yo antes estaba muy delgadita, pero si conmigo, yo como entre la isla, la gente se va a manejar de risa conmigo. Claro. Porque yo soy una persona divertida. ¿Crees que puedes llegar a enamorarte en la isla? Y si te enamoras, ¿qué problema habría? Ninguna. ¿Tú estás abierta al amor, María Dolores? Yo sí, a todo. ¿Sí? A lo que encarte. ¿Te da miedo el avión, María Dolores? No. ¿No te da? Bueno, sí, el avión sí. De saltarme de helicóptero, también sí. Me da miedo. Pero cierro la puerta y me da igual. ¿Y le da miedo a la animal? Y a la hora del salto, desde el helicóptero a la playa, ¿te daría muchísimo miedo? Sí. Te daría pero miedo. Me daría muchísimo miedo. Sí. Pero yo saltaría con los ojos cerrados, digo, que sea lo que el Señor quiera. ¿Qué tal saber nada? Nada. No saber. ¿Le ponen un flotador? Nada, no sé nada. Pescar ya me enseñaría. Claro, la comida es. Hacer las actividades de la isla la hacía. Pero soy una chica muy divertida. Votarme, que yo quiero entrar en la isla, que conmigo no voy a perder dinero. Lo que voy a hacer es ganar dinero, porque yo soy una persona muy divertida. ¿Qué opinas de nuestro presentador, Jorge Javier Vázquez? Ay, me encanta. ¿A ti te gusta Jorge? Es mi pasión. ¿Te gusta Jorge Javier? A mí me encanta. ¿Cuál es tu colaborador favorito de Sálvame? A mí, José Ramírez. ¿Te gusta mucho Jorge Javier Vázquez? Pues muy y bien. Mila Jiménez. Si me tocara con ella, Mila Jiménez. Sí. A esa la ponía yo. Fina Filipina. Fina Filipina. Fina Filipina. Fina le decía las cosas a la cara. ¿Te considera una chica conflictiva? No. Sí. Si no se meten conmigo. Tú no te vas a meter con ellos. Y ¿no? Si se meten conmigo, pues yo salto. Hombre, por supuesto. El salto de la rana. Salta la rana. Ahora. Una pregunta. María del Monte puede que sea tu compañera de concurso. ¿Qué opinas sobre ella? Una muchacha flamenca, artista, sí. Y que le gusta el flamenco, igual que yo soy gitanita, pero me la vayan comparar a mí con Sara Montoya. Montoya, porque todo el mundo no somos igual. Claro. Hombre, por supuesto. Ya enseña tu calle. Bueno, hemos terminado la entrevista. Adiós. Que quiero ganar y a Supervivientes. Y que me voy para mi casa. Y ahora me voy para mi casa. Cómeme.